Hoy, con vos, mujeres que accionan. Mujeres que trabajan voluntariamente en pos de un mejoramiento en la sobrepoblación de animales en situación de calle. Nos hace mal por ahí ver un perro sufrir. Decidimos unirnos y trabajar por esta causa. Mujeres que luchan por el bienestar de los animales y contribuyen a la salud y seguridad pública. Lo que se está implementando cada vez más son el tema de las castraciones. Que es la solución definitiva. Mujeres que formaron una red de trabajo para lograr sus objetivos. Ahí también está como el concepto de red, porque la red también la hacemos entre nosotras. Ellas son solo la representación de la Red Solidaria Animal, que hoy nos cuentan cómo arrancaron y hacia dónde apuntan. Para conocerlas un poco más, le preguntamos a Flor, Maki y a Romy cómo surgió este grupo de voluntarias, cómo accionan y qué tienen de diferente a todos aquellos grupos que ya fueron rotando en el tiempo. Bueno, nosotras somos un grupo de mujeres voluntarias que nos unimos hace más de un año a través de un grupo de WhatsApp porque tenemos un objetivo en común o un anhelo en común, que es un poco cambiar un poco la situación de lo que está sucediendo en nuestro pueblo, que es el tema de los animales, de los perros y de los gatos. Hoy por hoy hay una sobrepoblación animal en el pueblo que nos preocupa mucho, porque bueno, esto trae consecuencias que están a la vista de todos, como ser accidentes de tránsito, problemas de higiene, problemas de violencia, abandono. Y como nos importan los animales, nos hace mal por ahí ver un perro sufrir, decidimos unirnos y trabajar por esta causa. Formamos así un grupo que se dedica básicamente a realizar castraciones, que es nuestro objetivo fundamental, y a dar en adopciones animalitos que no tienen un hogar. Surgió naturalmente, sinceramente este grupo surgió porque bueno, nos une, como te dije, el amor hacia los animales, pero bueno, en Justiniano Pose hace muchísimos años que se realiza asistencialismo, que se ayuda a los animales de la calle, pero siempre han sido acciones individuales, sin toda una organización. Hoy por hoy, bueno, decidimos unirnos y trabajar juntas para esta causa. ¿Hacía falta una organización, un grupo unirse y que hayan las mismas personas buscando un mismo objetivo, ¿no? Está bueno porque nos apoyamos, porque no es lo mismo trabajar individualmente, que por ahí no sabes cómo resolver algo, no sabes a quién acudir o a lo mejor no tenés un medio de transporte para llevar al veterinario a un perro que a lo mejor lo chocaron o situaciones similares, así que, por ejemplo, Maki encuentra un perro y justo está trabajando, así que nos avisamos, chicas, quién puede llamar, quién puede ir, entonces eso nos facilita bastante. Se armó un grupo muy lindo, con ganas de trabajar. Tenemos nuestros días, porque hay días que estamos sobrepasadas de situaciones que pasan en el pueblo. Me imagino que habrá momentos de tristeza, como decían, de angustia, pero también habrá momentos de satisfacción. Sí, muchísimos, muchísimos. Y lo importante es también que a veces una está sobrepasada y siempre hay otra que está ahí tratando de apuntalar y contener, y a veces esa es la que está mal, y bueno, creo que ahí también está como el concepto de red, porque la red también la hacemos entre nosotras. Y como dijo Lu, si no hubiera sido por esta causa, no nos hubiéramos conocido, sinceramente no nos hubiéramos conocido porque cada una estaba en lo suyo, el pueblo ya está grande, si bien cada una hacía o aportaba su granito de arena, ahora lo hacemos en forma... En equipo. En equipo, tal cual. Mujeres que con el tiempo entendieron que hacer asistencialismo no es la solución, que funciona como un parche y que la clave es resolver el problema de raíz. Nos cuentan cuáles son sus objetivos. Básicamente, tenemos dos objetivos que son los principales, que es, como te dije antes, castrar, porque a través de las castraciones lo que logramos es disminuir esta sobrepoblación de animales que hay. Y también dar en adopciones
animales que no tienen un hogar. Al mismo tiempo realizamos asistencialismo, es decir, esto es asistir al perro en un lugar que se encuentre, ya sea porque sufrió un accidente o porque está abandonado o sufrió maltrato. Lo asistimos, pero ese no es nuestro objetivo. Porque, como bien dice Romy, nuestro objetivo es dar en adopción y castrar. Nosotras somos aproximadamente 15 personas que conformamos el grupo, pero somos 15 personas que trabajamos todo el día, que cada una tiene distintas responsabilidades, tienen hijos, bueno, muchísimas cuestiones que no, a ver, no es que nos dedicamos a esto exclusivamente o que tenemos un predio donde tenemos todos los animales y un grupo de veterinarios que nos ayudan en cada asistencia, no. Entonces, el asistencialismo lo hicimos muchas veces y hay casos muy graves en donde lo seguimos haciendo, pero que no es algo que no tenemos que darnos cuenta de nuestras propias limitaciones y que a la larga o a la corta no lo podemos seguir haciendo porque no tenemos los recursos ni las herramientas para poder hacerlo. Aparte porque no somos rescatistas, que a veces en el pueblo uno existe esto de que, bueno, están las chicas, está el grupo, porque nos conocemos entre todos, pero nosotros no somos rescatistas, al contrario, no queremos serlo tampoco. Si bien nos llama y hay situaciones donde nos hacemos cargo de los perros, nuestro objetivo es otro. El objetivo de la red es castrar para evitar la sobrepoblación animal. La sobrepoblación animal nos afecta a todos los ciudadanos de esta sociedad. Es importante saber que es una cuestión de salud pública. Es un problema que le corresponde al gobierno. Si hay algo que aprendimos todo este tiempo estando juntas, es que muchas provincias, muchos municipios de cerca de nuestra localidad y no tan cerca, los gobiernos están tomando medidas para abordar esta problemática. Y un caso muy cercano que tenemos es la Red Solidaria de Santa Fe. La red se llama. En Santa Fe existe un plan gubernamental donde se castran al 100% de la población animal para evitar que este problema siga creciendo. Entonces nosotros como que tomamos esos ejemplos de otros municipios o gobiernos y tratamos de que eso se implemente en nuestro pueblo. Y también porque es un tema de salud pública. La salud pública está primero. Y es ahí donde nosotros pedimos la intervención del Estado. Porque es un tema de salud pública. El eslabón principal de esta cadena es el ciudadano. Porque es él que convive con estas situaciones que pasan a diario. Por ende, es fundamental su accionar. Por eso les preguntamos a las chicas qué es lo que debemos hacer frente a estas situaciones. Que también es un llamado al compromiso de cualquier ciudadano. Si yo voy por la calle y encuentro un perro que tuvo un accidente o alguna situación, es, bueno, un poco de humanidad, frenar y ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, si me sucede una situación así? Y lo ideal sería que se involucre el que vio el perro chocado, el perro que atacó a otro perro más chiquito, porque queremos aclarar que tampoco tenemos ninguna de las chicas es veterinaria, así que no tenemos conocimientos. Estamos en la misma que cualquier ciudadano que encontró un animal herido, no sabemos qué hacer, así que lo ideal sería que se hagan cargo. Si no tienen los medios económicos, bueno, solemos pedir dinero a la comunidad, que por suerte siempre nos ayudan, siempre colaboran, así que involucrarse y llevarlo por sus propios medios a un veterinario. Y después ustedes pueden sí ayudar a buscar a difundir una solución. Sí, tal cual, pero es como dejar en claro que esa fotito que nos llega no es que, bueno, yo mando la fotito y acá hice mi acción. No, nosotros necesitamos que, más que sacar la fotito, que en ese momento actúen porque, por ejemplo, ante casos así de accidente de tránsito o que algún perro está lastimado, es importante actuar de manera inmediata y a veces nosotras no podemos estar cuando nos manden un mensaje. Nos centramos en su objetivo principal, las castraciones. ¿Por qué ese método y de qué forma se tienen que realizar para que funcione? Creemos y estamos convencidas, después de muchos años de trabajar en este tema, que es la única solución.
Que se hizo de todo, se hizo de todo. Hemos probado de todo. Hemos probado con lo que se llama acá en el pueblo La Perrera, que hoy es un refugio municipal. Hemos probado con hogares de tránsito, hemos probado con padrinazgos, en una época estuvo muy de moda los padrinazgos, hemos dado charlas educativas en las escuelas, se ha hecho de todo. Pero bueno, gracias a Dios se ha avanzado en este tema y en esta problemática, y hoy por hoy lo que está, o se está implementando cada vez más son el tema de las castraciones. Es la solución definitiva. Porque no solo que estamos evitando que nazcan muchísimos cachorros que posiblemente nunca consigan hogar, estamos evitando enfermedades, evitamos que haya perros vagabundeando, que rompen bolsas, pueden ocasionar accidentes de tránsito, o sea, un millón de cosas. También es bueno para la salud del animal, está comprobado que viven más años porque evitan un montón de enfermedades de transmisión sexual, así que el objetivo nuestro es castrar a los animales que más podamos. Y se necesita castraciones masivas, porque si no un número chico me imagino que no da resultado. Tiene que ser un plan elaborado, sistemático, si no, no sirve. Castrar al tuntún, como diríamos, no sirve. Por eso, bueno, nosotros estuvimos investigando, hemos estado en contacto con otras organizaciones y hay toda una metodología para llevar a cabo este sistema de castraciones. Nosotros abordamos a que sean sistemáticas, ¿qué quiere decir? Que todos los meses hay que castrar entre 80 y 90 animales, que sean abarcativas, desde temprana edad ya empezar a castrar. Quiero aclarar esto, mucha gente se cree que castrar o va a hacer que el animal engorde, la hembra engorde, o que el animal macho no sea más guardián. Y estos son mitos que hay que desmitificar, porque no es así. El animal sí se va a tranquilizar, vamos a evitar un montón de enfermedades, pero la hembra no va a engordar y el animal macho, el perro macho, no va a perder su temperamento, tal cual. ¿Por qué hay animales en la calle? Principalmente porque los dueños no lo castran. A ver, si yo tengo un animal y no lo castro y lo dejo salir en la vereda de mi casa y mi vecino tiene, yo tengo la hembra y mi vecino tiene el macho y ninguno de los dos está encastrado, bueno, sabe cómo se termina la historia. Y imagínate que eso pasa a nosotros en la semana y no sé cuántas veces nos llegan de mensajes de 8, 7, 5 perros abandonados en distintos lugares del pueblo. Imagínense, es imposible. Y no es la solución para uno, para todos, porque también hacemos un bien a la comunidad. Ese perro que está castrado ya no representa un riesgo, ya va a dejar de deambular menos, va a estar más sano, porque como dijo Flor, las castraciones traen innumerables beneficios, desde tumores, infecciones, evitar que la perra quede preñada, que por supuesto es el objetivo fundamental. Pero bueno, apuntamos a ese cambio y estamos esperanzadas. Y bueno, vamos a seguir con educación para que entendamos como sociedad que este es el camino. Y que vamos a seguir, o sea, buenas o malas, como sea, es como que sabemos que queremos que perdure la red y que no es, es como que no nos vamos a cansar de un día para el otro y, por más claro y vamos, que tengamos. Sí. Y lejos de ser la solución más cara, no, es la solución más económica también, porque vos te evitás de muchas asistencias al veterinario, porque evitás enfermedades, te evitas de colocarle, en el caso de la hembra, la inyección cada 6 meses. La educación es clave para generar cualquier cambio. Es importante apuntar a esto para que la sociedad entienda cómo debe actuar. Creo que es la manera de empezar a lograr un cambio en la sociedad. Un cambio que se hace con acciones y con mucha educación. Si hay algo que falta en POSE y en todo en nuestro país, es el tema de la educación y el respeto hacia los animales. Y bueno, y sobre todo comprometerse en esto, en esta problemática, porque es un animal que sufre, que siente, que necesita del ser humano porque son animales domésticos y no se pueden valer por sí mismos. Entonces es ahí donde tiene que estar el ser humano. El tener un perro no es tener un perro y dejarlo en la vereda todo el día, que ande por todo el pueblo. Por eso nos parece importante también
educar mucho en la adopción responsable o bueno, de ser dueños responsables de nuestras mascotas. Me parece que si uno tiene una mascota y no puede darle las atenciones que necesita, que son las atenciones veterinarias, porque un perro lleva las vacunas, hay que desparasitarlo, si tiene algún tipo de accidente hay que asistirlo, obviamente darle de comer, darle de tomar. Obviamente los perros sobre todo necesitan momentos de esparcimiento. Entonces, como que tener un perro para tenerlo atado en el patio todo el día o para dejarlo al frente de mi casa, tampoco es la manera. ¿Creen que se está buscando el camino, se está avanzando un poco a ese cambio, a eso que aspiran? Y cuesta, pero no perdemos las esperanzas. Creemos que vamos a encontrar una solución, que vamos a reducir el número de animales callejeros. Apuntamos también a la educación, así que ojalá que se concientice la gente. Sí, tenemos esperanzas. Una cosa que nos da mucha alegría es que, y esperanzas también, es que cuando fuimos a la jornada de adopciones, muchos niños se acercaron, muchísimos. Todos querían ser parte de la red solidaria, todos se ofrecieron a trabajar ese día y trabajaron un montón, ya sea con las urnas, recolectando dinero para castraciones o cuidando los cachorritos o los perros. Y todos querían ser parte, informarse y llevar todo esto que habían vivido a las escuelas. Entonces eso nos generó mucha alegría. Está bueno porque los niños ya vienen con otro chip, así como ya vienen concientizados con el tema del medio ambiente o de la educación vial. Creo que el tema de los animales, que es algo que se está cambiando a nivel mundial también, lo podemos ver ahora en los niños, que vienen con ese cambio también de mentalidad, que está muy bueno, muy muy bueno. Donaciones, hogar de tránsito, adopciones, es lo que estas mujeres buscan y le piden a la gente. Nos cuentan sobre esto. Hay gente que por ahí la única forma de ayudar que le gusta o que quiere hacer es donando, y bueno, también sirve. A nosotros todo nos sirve, las donaciones, los tránsitos, para nosotros es súper importante. Eso iba a preguntar, ¿qué es un hogar de tránsito? Un hogar de tránsito, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros o alguien encuentra a un animal abandonado, el tránsito consiste en tenerlo en tu casa hasta que salga un adoptante definitivo. Pero bueno, o los días que la persona pueda, porque obviamente a veces no puedes tenerlo hasta que sale la adopción, pero si, bueno, yo tanto tiempo lo puedo tener, entonces a lo mejor está de tránsito un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro, pero bueno, es buenísimo porque no, es más lo que nos hace falta y es lo que evita que los perros tengan que volver al refugio, porque para nosotras eso es súper importante, evitar que los perros vuelvan al refugio es como también un objetivo que tenemos. ¿Por qué el refugio esto? ¿Por qué evitar, digo, que haya tantos perros en el refugio? ¿Por qué no es un lugar tan apto para ellos? Claro, no es lo ideal, digamos. Hay muchos, o sea, hay muchos perros. Al estar, bueno, a la mañana está el encargado que les da de comer, los cuida, se encarga de avisar si alguno se lastimó o lo que surja. Pero los perros están mucho tiempo solos y en esos momentos se pelean, se lastiman y hasta se llegan a matar. Ha pasado muchas veces. Porque están encerrados. Porque también. Están encerrados. Están encerrados y obviamente no gastan energías, no tienen, claro, los tiempos de esparcimiento como dice Maki. No son las condiciones ideales en las cuales debería vivir un perro. No, y estructuralmente tampoco está preparado el refugio para esa cantidad de perros o para ahí separar a los perros grandes de los perros chicos. Entonces, eso pasa mucho. Por eso nosotros siempre pedimos de los cachorros, que los cachorros evitar que vayan al refugio, porque no es un lugar ideal para ellos, es preferible que los tenga alguien de tránsito por un tiempo, lo que pueda, para darles más cuidados, porque son indefensos. Claro, los cachorros, la mayoría, ¿viste?, vienen con parásitos o distintas problemáticas que necesitan como atención y bueno, no se puede. Y sobrevive el más fuerte, porque por ahí se pelean por la comida, porque saben que no hay suficiente o el mismo instinto animal lleva a que se maten por comida. Y bueno, no es lo ideal para ellos. Al momento de una adopción, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen o cómo es lo ideal para que una mascota sea adoptada? Y lo ideal, nosotros pedimos
bastante hacemos hincapié en que tengan patio cerrado para evitar justamente todo lo que mencionamos antes. Que tengan tiempo para dedicarle, porque nos ha pasado que nos devuelven algún cachorro porque o rompió algo o ladra mucho. Eso es un animal y hasta que se acostumbre, lógicamente va a pasar eso. Que tengan dinero, porque un animal, como dijimos, no es solamente que hay que darle comida, hay que gastar en la veterinaria, hay que sacarlo a pasear. Así que tengan en cuenta todas esas cosas al momento de adoptar, porque no es un objeto y hay que dedicarle tiempo. Y también creo que coincidimos en que, bueno, una adopción, lo que genera adoptar un perro, una mascota, es a nivel emocional, es muy lindo también. Sí, a nosotras nos emociona mucho. Cuando adoptan algún perro que hace mucho que está en el refu, es algo hermoso, porque capaz hace 2 o 3 años que está ahí, ya su hogar es el refu directamente, y nos emociona muchísimo que por fin tenga una familia, que tenga una camita propia, que no tenga que pelear por la comida con otro perro. O los más viejitos, que sabes que vos decís van a morir en el refugio con una tristeza, y que consigan un hogar los últimos años de su vida es lo mejor que puede pasar. Sin ir más lejos, tengo una que estaba en el ref y ahora duerme en la cama. A modo de cierre, escuchamos a las chicas que nos cuentan desde cuándo tienen este sentimiento que las lleva a accionar. ¿Qué es lo que les produce internamente y por qué es tan lindo tener esa relación con los animales? ¿Cuándo sintieron cada una que, bueno, esto que estoy viendo, esto que pasa con los animales, ese llamado a decir, tengo que actuar, tengo que hacer algo, no puedo seguir quedándome en este lugar? Yo personalmente, como que en mi familia somos todos así, entonces como que somos los 4 iguales y ninguno es indiferente a que si ve un animal sufriendo, puede seguir de largo. Y bueno, de chiquita, siempre. El perro que encontraba lo llevaba a mi casa y bueno, mi mamá al principio me retaba y después le daba de comer unos días, le daba agua y le buscaba, lo publicaba y le buscaba un hogar. Y también cuando uno, viste, agarra uno y le encuentra un hogar y le encuentra otro, es como que también esa misma satisfacción que te produce es como que te lleva a seguir haciéndolo. Cuando me vine a vivir al pueblo, es como que uno se hace la fama de perrero, entre comillas, y me pasaba mucho que me tiraban perros afuera de mi casa. Y yo me dejé uno, me dejé dos, me dejé tres y después, bueno, me dijeron, bueno, basta, Flor, no podemos tener más. Así que los empezamos a publicar y a decir en el barrio, che, mirá, un perrito, dos. Así que desde siempre, digamos, ayudé en lo que pude, ya sea con comida, con tránsito, con difusión, que es como lo que más hinchamos también en las redes. Y sí, te da una satisfacción muy grande el encontrarle un hogar a un perrito que a lo mejor apareció en tu casa flaquito, sin comida, sin agua, y eso está bueno. Romy, ¿vos? Y yo también, como las chicas, venimos desde chiquitas ya con este sentimiento hacia los animales. Yo me acuerdo que era chica y andaba en bicicleta y todos los cachorritos o perritos que veía los cargaba en el canastito y me iba sola al veterinario ya. Y también mi mamá me sacaba mil, pero bueno. Y después cuando me vine a vivir al pueblo, también enseguida me empecé a involucrar, trabajé con muchas personas de acá del pueblo. Han pasado tantas mujeres, pero tantas mujeres a lo largo de estos años, qué sé yo, te puedo nombrar a Annie van der Weben, Alicia de Silioni, Mirta, que bueno, ya no está con nosotros, pero muchísimas mujeres, muchísimas. ¿Qué les aporta esto a su vida personal y bueno, y por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué invitar a la gente a que se comprometa? Y porque los animales sienten básicamente y es una satisfacción ayudarlos a encontrarles una familia o adoptar uno. Yo lo recomiendo muchísimo, te cambia la vida. Por más que te rompan una plantita, por más que te arañen un poquito la puerta, son cosas que se arreglan. Pero te demuestran su amor cuando llegás y bueno, es algo que es una sensación muy hermosa que no tiene comparación. Yo creo que cuando veo por ahí en Instagram los perritos que dimos en adopción o que di yo en algún momento y veo la vida que tienen, eso me reconforta y es como que me da ganas de seguir haciéndolo. O bueno, a veces me ha pasado de encontrarme en la calle con perros que uno ha rescatado y te reconocen y esa sensación es increíble. Yo creo, o pienso como las chicas, siento lo mismo.
creo que tener una mascota, un animalito en tu casa te cambia la vida, te trae mucha alegría, mucho amor. Tener un vínculo con un animal es reparador, te sana y te ofrece algo distinto a lo que ofrece el mundo. Te ofrece algo que no lo vas a encontrar ni siquiera en las personas, porque es el que siempre te espera con alegría, el que nunca espera nada a cambio, el que te acompaña en las buenas y en las malas. Y bueno, es un miembro de la familia, no es algo más, es un integrante más de la familia. Estas mujeres, inspiradas por el amor a los animales, se unieron con el fin de lograr un cambio en la sociedad. Comprometidas y atentas a la realidad que nos rodea y convencidas de que la solución es tomar el problema desde la raíz. Llamando a la responsabilidad y a la conciencia para resguardar el bienestar de los animales. Haciendo valer obligaciones normadas, que además de proteger a las mascotas, contribuyen a la salud y seguridad pública. Mujeres que sueñan con una realidad distinta en la que ya están trabajando y que nos compromete a todos. Hasta la próxima semana, con vos, nuevas historias para compartir.